Bueno, muchachos, pregunta seria, ¿qué opinan de lo que hemos estado viendo en estas 8 clases? Chicos. Bueno, la verdad siento que ha estado muy completo porque pues como varios compañeros ya han dicho que nos pone actividades que nos refuercen el conocimiento. Sean sinceros. Me gusta que los alumnos sean sinceros. Estresante al principio porque no estábamos acostumbrados a que nos pusieran tanta presión, pero ya ahí paso a paso ya nos acostumbramos y así como que, ay, la maestra nomás nos quiere así, así, no tiene conciencia, pero usted tenía una meta para nosotros y pues, o sea, era un objetivo que pues aprendimos. El objetivo principal era que ustedes tuvieran el conocimiento, que supieran más que nada. Yo siempre he dicho que ustedes son del área de escolarizados. Y acuérdense que el área de escolarizados se les pide tarea de un día para otro. O sea, yo quiero que ustedes, quería yo que ustedes aprendieran también a trabajar bajo presión. Que entiendan ese concepto de que si ustedes van a llegar a trabajar a algún lado, no le vas a decir a tu jefe o a la persona, espérame tantito, no puedo, te lo hago pasado mañana. No. Deben de aprender a trabajar ustedes de que si te dicen vas a hacer eso ahorita, es que lo vas a hacer. Y si te piden ciertas cosas, lo vas a investigar, lo vas a buscar, como puedas, lo tienes que entregar, más que nada que sacar. Sí, son cosas que deben de, que quiero que entiendan. Yo siempre a todos los alumnos que me ha tocado, yo les he dicho, no es que yo sea una persona que me guste que hagan las cosas en ese momento, me gusta que aprendan a trabajar bajo presión, así se van haciendo. Ya tengo mi poda. A ver, Fidencio, a ver, ahora sí. Que ahorita no me había escuchado. Mi fortaleza. Soy una persona dedicada en el trabajo. Soy responsable. Trabajo bajo presión, individual o en equipo. Y sé tomar decisiones en el momento. Las oportunidades. Tomo todo tipo de oportunidad como por ejemplo aprender otro idioma, aprender a hacer algún otro tipo de trabajo que no esté bajo mi área de confort. En mis debilidades, una de mis debilidades es no seguir instrucciones de mis jefes al estar ellos equivocados. ¿Por qué? ¿A qué me refiero al estar ellos equivocados? Porque a veces uno saca el trabajo bien y el jefe no le parece, el jefe quiere a su manera. Y ahí es donde sí he tenido conflictos con eso. Esas son de mis debilidades. Y las amenazas. En mis amenazas, yo creo que otro compañero que quiera quedar bien con el jefe, que muchas veces, no sé si le ha tocado, pero muchas veces, aunque no tengan, no trabajen ellos bien, en veces son más apegados al jefe nomás que les que está llevando, como no sé, ejemplos, tacos, o quieren estar pegaditos con ellos. No sé si a mí me ha pasado en mi trabajo. Sí, suele pasar. Ok. Son todas, ¿verdad? ¿Quién más lo tenía ya? ¿Quién otro? Carlos, se le llama lambebotas. Yo lo. ¿Cómo? Se le llama lambebotas. No, pues no quise decir marca. Bueno. Yo hice mi esa cosa, ¿cómo A se llama? ver, Leli. Pero lo hice como, no sé. En vez de leerlo, se los voy a enseñar. Aunque, o sea, lo hice como que un poquito más presentable. A ver, enséñalo, preséntalo. Pues ahí lo hice más así. Todo es válido. Acuérdense que aquí en el aula todo es válido. Ah, mira muy bien, a ver. Bueno, pues mis fortalezas es la familia, que soy dedicada a responsable en cumplir, o sea, tiempo porque cuando le mandé mensaje, o sea, que no quería ninguna calificación mal, así que dije, ¿qué es lo que tenemos que poner aquí? Bueno, honesta de qué decir todo, capacidad de adaptarme a los cambios,
de que pues varias veces me cambié de casa y así. Mis debilidades, tengo muy poca paciencia, me estreso muy fácil, a como ya se han dado cuenta. No poderme expresar fácilmente, porque a veces tengo complicaciones con mis palabras. O sea, quiero decir algo, pero los demás no me entienden. Mis debilidades de que le causen daño a mi familia. Oportunidades de conseguir un trabajo estable, ser la primera en terminar la universidad, superarme a lograr lo incansable y apoyo moral de mis seres queridos. Las amenazas, la inseguridad, envidias profesionales, la economía y la corrupción. Muy bien. Sí, sí, nos dimos cuenta que tienes muchas ahí, para, eres muy persistente en tus cosas. Ya todo depende, es que ya todo eso depende de uno. ¿Quién más tiene? ¿Quién más lo hizo? Yo. Heréndida. En mis fortalezas puse que tengo buena comprensión hacia los temas, y no sé si sea fortaleza la facilidad de palabra, la honestidad, y ya creo que sería todo, un poco la responsabilidad, porque pues, no que en oportunidades puede que sea la facilidad de palabras. Entonces sería en oportunidades, serían los estudios, la facilidad de palabra, el apoyo de mis familiares. En debilidades es la poca paciencia, y amenazas. La poca paciencia en debilidades y poca, a veces, poca paciencia. Debilidades. A ver, ¿quién otro? ¿Son todos? Yo. ¿Quién? María. A ver, María. En fortalezas puse que soy, bueno, soy dedicada, responsable y respetuosa. En oportunidades puse que tener otras propuestas de trabajo y obtener mi título universitario. En debilidades, pues soy muy sensible y poco paciente. No tengo paciencia. Y amenazas, pues no tener tiempo y soy algo tímida y no suelo ser muy sociable. Sociable, ok. Muy bien. ¿Quién más? ¿Son todos? Bueno. Muy bien, chicos. Vamos a seguir. Vamos a ver lo que son la dirección o el liderazgo, que también ya lo habíamos visto. Dice, la dirección más que nada, como habíamos mencionado, este es el proceso consistente en influir en los individuos para que contribuyan al cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. Las personas asumen diferentes papeles y no existen personas promedio. Al trabajar a favor de las metas, un administrador debe de tomar en cuenta la dignidad de las personas en su integridad. Las características. Primero, la primera característica es la motivación. Es un concepto simple que alude en realidad a diversos impulsos, deseos, necesidades, anhelos y otras fuerzas, otros bien esfuerzos. También se puede motivar al procurar condiciones que induzcan a los miembros de las organizaciones a contribuir en beneficio de estas. Existen varias visiones y más que nada sobre la naturaleza humana. Más que nada, y sus conjuntos de supuestos sobre las personas, que una son la llamada teoría X y la segunda es la llamada teoría Y. La teoría sostiene, a su vez, que las necesidades de orden menor son necesidades
fisiológicas hasta la necesidad mayor, que es la necesidad de autorrealización, forman parte esencial del ser humano. En la pirámide de autorización, reconocimiento, afiliación, seguridad y fisiología. En la pirámide de autorrealización, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas. También en la pirámide podemos encontrar el reconocimiento. ¿Cuál es el reconocimiento? El autorreconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito. En la afiliación, ¿qué podemos encontrar en la pirámide de la afiliación? Vamos a encontrar la amistad, el efecto y la intimidad sexual. En la seguridad vamos a encontrar seguridad física, de empleo, de recurso moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Y por último, en la última escalinata de la pirámide, tenemos la fisiología. ¿Qué tenemos en la fisiología? Tenemos la respiración, la retroalimentación, el descanso, la hemostasis. De acuerdo con la teoría de dos factores, existen dos grupos de factores motivantes. Uno de ellos, más que nada, está integrado por la insatisfacción relativa sobre el contexto de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que son circunstancias condicionadas. Más bien, puede ser la ausencia de estos factores como resultados de insatisfacción. En el otro grupo que existe, son los que componen los satisfactores y los motivadores relativamente sobre el contenido de su trabajo. En esta teoría motivacional de la expectativa, se postula que los individuos se sienten motivados a alcanzar una meta. Si creen que esta es valiosa y pueden comprobar sus actividades, contribuirán a su consecuencia. La teoría de la equidad. La teoría de la equidad más que nada se refiere a sobre el juicio de los individuos de la recompensa recibida por sus insumos en comparación con la recompensa de los demás. La teoría del reforzamiento, esta más que nada está creada para que se establezcan las personas y se les motive al elogio. Bien puede ser tanto en su conducta deseable y deben participar en la fijación de sus metas. Y más que nada igual recibir retroalimentación regular. Con los elogios y el merecido reconocimiento por su desempeño. Igual tenemos la última teoría de Mack. Esta se basa en la necesidad de poder sobre la sociedad y las necesidades del logro. Estas más que nada son técnicas motivacionales especiales. Y también pues las podemos encontrar en la vida laboral. En la complejidad. Lo que es la complejidad, esta más que nada es la motivación que nos impone sobre un enfoque. Bien puede ser de una contingencia en donde se toman dichos factores en el entorno, más bien en el ámbito organizacional. El liderazgo es el arte o proceso de influir en las personas.
para que contribuyan voluntariamente y entusiasmadamente al cumplimiento de las metas grupales. Para hacerlo, el líder requiere de seguidores. Acuérdense que ser líder no es nada más ser líder, es aprender a ser líder. Yo puedo decir yo soy líder, pero si yo no sé y no tengo la forma de serlo, no voy a ser. Mas sin embargo, viene otra persona y me dice yo soy líder. Acuérdense que el líder es el que dirige a todos sus subordinados. No es nada más de mandar, es de enseñar. De enseñarle a veces cómo van a hacer los puntos, cómo va a realizar los trabajos o cómo va a realizar las actividades. Eso es ser un líder. No es nada más de llegar, mandar y decir, vas a hacer esto, mas no me vas a explicar, no me vas a dar más o menos una teoría o algo de cómo lo voy a hacer. Porque hay personas que suelen ser de decir, yo soy un líder, mas no sabe ser un líder. Bueno, también podemos encontrar que existen diferentes estudios de liderazgo, los cuales van a dar el enfoque de rasgos, más que nada de contingencia. Existen tres tipos. ¿Cuáles son esos tres tipos que existen? Que es autocrítico, democrático o participativo y liberal. El liderazgo también puede ser concebido como continuo en uno de los extremos más continuos de un administrador. Los líderes transnacionales alcanzan funciones y tareas en una estructura. También existen diferentes de poder ejecutivo, como el plural, como un consejo de administración, es un comité autoritario para lograr decisiones administrativas. El proceso de la comunicación empieza con el emisor, más que nada la persona, quien modifica una idea, bien puede ser de forma oral, escrita, visual, donde el receptor pueda modificar el mensaje. La comunicación debe ser afectuosa por escrito, por parte de la información comunicante. Y por último, vamos a ver también el concepto. Acuérdense que habíamos visto conceptos que son características. Las características técnicas del concepto es básicamente lo mismo, más allá de un objetivo, donde se requiere que se le encuentre su objetivo con la amplificación de simples tres pasos. ¿Cuáles son esos simples tres pasos? El establecimiento de normas, la medición de desempeño con base a esas normas y corrección de variaciones en planes y puntos críticos. El control administrativo suele ser percibido como un sistema de retroalimentación simple. ¿Qué tan rápido tenemos esa información? Más que nada, en el análisis de desviaciones conyacientes. Bueno, muchachos, ¿ya están listos para el examen? ¿Ya se los puedo aplicar o todavía no? No, pero bueno, ya no estamos listos, pero digo que hablen de una vez o callen para siempre. ¿Ya están listos? Vámonos congruentes. No estamos listos. ¿Cómo que no están listos? Bueno, yo aún no. No voy a decir que no están listos, pero creo que es hora de poner el examen. Me incluyo, yo todavía no me siento lista. No se sientan listos. Ni yo. Es en serio.
Bueno, menos que nos quiera la respuesta, podías. No, es algo que no, no puedo. Ah, que no. No, pues a darle, como dicen, al mal paso, darle prisa. Bueno, vámonos de una vez, como nos, a como nos toque. Acuérdense que yo les dije que no va a ser este su calificación de su examen. La calificación del examen va a estar, ¿cómo se le llama? Va a depender de un tipo de calificación, pero con todos los trabajos que ustedes mandaron, pues se van a recuperar. O sea, no digamos que ¡ay! Que ya en ese ya se van a quedar ya para crear pareja. Uy, uy, uy. Crear. Tema. Administración financiera. Fecha de entrega. Miércoles a las 23 horas. Crear. Bueno, muchachos, ya está asignado. Ahora sí, a trabajar. Ahí está más. Ya les llegó. A mí ya. ¿Ya le llegó? Ah, ya. Luego. Ya lo podemos empezar a hacer, ¿verdad? Ya lo pueden empezar a hacer. Es más, yo los voy a estar viendo aquí. Estoy creando mi hoja de quiz. De quiz. Para ver cuántos van a ir. Voy a ir checando sus calificaciones hasta eso. Creo que les va a llegar. Yo voy a ver quiénes son los primeros que entré. Me sabió muy feo mi té. Primero empezamos con los apellidos y luego los nombres, ¿verdad? Ajá, van a dice primero dirección de correo electrónico, después dice la puntuación, después dice apellido, como ustedes comienzan, apellido y nombre. Comienza con apellido y después el nombre. Y ahí viene correo institucional, de ahí viene carrera y campus, y empiezan las preguntas. La carrera la ponemos abreviada. Uh-huh. Sí, LCP, ¿cómo es? LCIA, nada más. Dos, porque entre comillas, entre paréntesis, les ponen LCIA, dos. Profe, ¿primero es el apellido, luego el nombre? ¿O puede ser? Te dice apellido primero, apellidos. Apellidos y nombres. Ajá. Apellidos y después los nombres, todos completitos. ¿Cómo se apelliden y completito? Directo. Acuérdense, chicos, que todo tiene validez, todo tiene puntaje. Yo me voy a dar cuenta cuando vayan ustedes mandando sus exámenes. Y voy a ver qué calificación van sacando. Qué puntaje van teniendo.
Todo lo que viene ahí fue todo lo que vimos. Las respuestas que vienen ahí. Fue todo lo que nosotros vimos. Fíjense que todavía en la actualidad hay personas en lo que es en la modalidad de ser administradores o en el área financiera. Hay personas que todavía están a la antigua, que no quieren más que nada utilizar aparatos electrónicos. No sé si se han dado cuenta. Y ahorita que también han instruido lo que es la comunicación, una persona puede trabajar en su casa con una mini computadora y bien puede ser a la computadora de la empresa. La productividad es una de las mayores preocupaciones de los administradores. Implica la esencia del proceso del control, la medición de la producción de los trabajadores manuales. La administración de la producción se refiere a las actividades necesarias para la fabricación de productos. También pueden incluir operaciones tanto de compras, almacenamiento, transporte y otras actividades. La administración de operaciones tiene un significado semejante. Esta más que nada hace referencia a las actividades necesarias para producir y entregar lo mismo que un servicio, que un bien físico. La planeación y diseño de un producto y su producción suele implicar 7 pasos. Los cuales las compañías pueden disponer entre 6 tipos de disposiciones físicas de producción. Bien puede ser la planeación, diseño y producción de productos, la selección del producto. Primero es la generación de las ideas. Segundo es la selección de un producto, la elaboración de un diseño preliminar, la determinación, la decisión acerca de las circunstancias, la selección del proceso y después el diseño. Tipos de disposición física de un producto. Estos más que nada suelen establecer la disposición física, tanto moral como económica. ¿Qué pasó? ¿Cuántas preguntas son, maestra? Son 10. 10. Ya me llegó la primera. Tenemos a Trejo Ramos Anexel. ¿Lo estudiaste, Ana? ¿Mandé? Una pregunta, maestra. ¿Y cómo le mandamos la respuesta? ¿Cómo? Disculpe. Mira, ¿tú estás por medio de celular o estás por medio de una laptop? El celular. ¿Ya te llegó el examen? Ah, no. Déjenme lo actualizo. Porque es que estaba medio fallando mi internet. No, tiene que llegarte tu examen. Sí, te va a llegar un quiz, lo vas a abrir y ahí te sale. ¿Ya te llegó? Sí. Bueno, ábrelo
Y ahí está el examen. Ah, ok. Es cuestión de leer y contestar. Y ya después hasta abajo le das enviar. Hasta abajo. ¿Todas las preguntas son obligatorias? Todas. Sí. Uh-huh. Ok, maestra. Sí. Gracias. Ok, de nada. Acuérdense, es el quiz del examen que tienen ahí. Nada más tengo a Isel, que es la única que ha contestado. Vamos a ver cómo salen los demás. Ixel, si quieres ya puedes salir de la clase. Ahorita nomás tus compañeros están, ya nomás estamos terminando. Ah, ok, está bien. Sí, bueno, Ixel, te cuidas mucho. Fue un gustazo haberle dado clase. Una vez me despido de todos ustedes. Igual, maestra. Cuídense mucho y acaben todas sus metas que tengan, ¿eh? No se queden con ninguna. Y si algún día necesitan algún consejo a alguien, no duden en llamarme o en buscarme, con gusto se los doy. ¿Ok? Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Leslie, ya me llegó el tuyo. Felipe también. Muy bien. También Jonathan. ¿Quién más? Bueno, muchachos, ya pueden ir saliendo los que ya van contestando. Si en algún dado caso se llega a cortar, no pasa nada. Yo aquí tengo el quiz abierto. Yo lo sigo observando de todas maneras y veo las calificaciones y ya las actualizo. Ok, chicos. Isidro, Mil, Erendir. Tengo dos chicos que sí estudiaron, que le acertaron. Los demás van bien. Ya me puedo salir de la clase, ¿verdad, profe? Sí, ya, los que ya hayan terminado ya. De todas maneras ya se va a cortar el tiempo. Los que siguen presentando examen, no pasa nada. A mí me llega la puntuación y todo aquel que tenga duda en mandarlo del quiz, ya nada más le da enviar hasta el último le da enviar, ya que haya contestado. Si no contestan las preguntas, porque son obligatoriamente, no les va a dejar avanzar a más. Ok, muchas gracias, cuídese. Cuídese también usted. Bueno, profe, un gusto, hasta luego. Adiós, Jonathan, cuídate. Hasta luego, profe. Hasta luego, Alexis. Cuídate. Gracias, igualmente. Igualmente, adiós. Adiós, maestra. Adiós. Felipe no has terminado. Ya terminó Felipe, ya. Ya terminé, profe. Muy bien, ya terminé, ¿verdad? También. Muy bien, chicas. Cuídense. ¿Cómo estás? Nos vemos, profe. Hasta luego. Cuídense mucho. Luego. Hasta Ricardo, si tus tareas no las has mandado, hay que mandarlas todas, ¿ok? Sí, ya le mandé varias. Creo okay, que todas. Muy bien. ¿Quiénes faltan? Yo no me quiero salir. Leslie, ¿tú sigues ahí, Leslie? Sí. ¿Por qué no te quieres salir, Leslie? Porque tengo casa sola. Ah, ok. También Laila ya terminó. Muy bien, chicos.
Carlos, todavía no has mandado tu examen, has terminado, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12 presentados. Faltan los demás. Sergio. Laila. Muy bien, chicos. Muy bien. Cross Marroquín Sergio. Ya me llegó tu examen, Sergio. Me equivoqué en una. Profe. Mande. ¿De dónde es usted? Yo soy de Reynosa, Tamaulipas. ¿Ustedes? Pues yo de Nuevo Laredo. De Nuevo Laredo, sí, soy de Reynosa, Tamaulipas. ¿Cómo ven? Sí, Sergio, te equivocaste en una, ya vi. Creo que te equivocaste en una. Yo me equivoqué en dos. ¿Sí? ¿Quién? Alexandra. Alexandra, a ver, Alexandra. ¿Dónde estás, Alexandra? Sí, sí, te equivocaste en dos también. Sí. Cristela, Mayrani, María. Kevin, Kevin, ¿no has terminado tu examen, Kevin? No, no ha terminado Kevin. Primero se va a acabar. Bueno, si se llega a cortar, chicos, no pasa nada. Ustedes sigan presentando el examen y le dan enviar. Hay que leerlo cuidadosamente. Bueno, López, ya. Ok, ya, muy bien. Nos vemos, maestra, gracias. Hasta luego, cuídate, no ande mucho en la calle, terminen sus estudios. Adiós, maestra, linda tarde. Adiós. Ay, ya se están yendo todos. Ya se están yendo todos tus compañeritos, ya. Están terminados sus exámenes ya. Y también ya se va a terminar el tiempo. Falta un minuto. Karina, falta Brenda. Brenda no ha terminado el examen. Es en serio, Brenda. Yo pensé que nomás nos iba a poner como 20 minutos, pero dijo que ahí está, ya se lo mandé, ya terminé. Sí, Kevin, ya vi, ya lo vi. Ah, ok. Bien. Muy bien, muy bien, ya vi tu examen. Nada más faltan los que están todavía, son los que no han enviado. Si tienen algún grupo, a sus compañeros que no pudieron estar en clase, para que les digan que el examen está disponible hasta hoy, en la noche. Ya terminando hoy en la noche, ya lo reviso, ahorita paso calificaciones y ya empiezo yo a generar calificaciones de todos. Bueno, yo me despido ya. Bueno, Leslie, que te vea muy bien, cuídate y no seas tan, tan desesperada en tus cosas. Está bien que busques tu, que preguntes, es válido preguntar. Así te despejas de dudas y pues, entra rápido.